Hola, buen día a todas, a todos y a todes. Bueno, bienvenidos una vez más a las plataformas de Matucana 100. En este momento nos convoca un momento muy especial, histórico también, en donde vamos a rendir un homenaje muy especial a nuestro querido director y maestro Mauricio Celedón, director del Teatro del Silencio, como ya todos lo conocen, con una amplia carrera internacional, nacional, que nos ha dejado un legado, que nos deja un legado, no nos ha dejado aún, nos deja un legado muy importante para los artistas escénicos de este país. Bueno, en esta ocasión es Matucana 100 quien presenta al maestro en este conversatorio, en donde vamos a hablar junto a Galo Quintanilla, que es el moderador de esta conversación, sobre todo lo que fue el proceso de la creación de Ocho Horas, obra emblemática que se hizo en el sector de Matucana. Tenemos grandes invitados que luego Galo los va a presentar uno a uno como se merecen. Y bueno, para nosotros es un honor poder apoyar y difundir la obra del maestro Mauricio Celedón, que esperamos que sea nuestro Premio Nacional de Arte, por qué no decirlo, del año 2021, merecido se lo tiene. Dejo entonces a usted, con ustedes a Galo Quintanilla, de la Municipalidad de Renca, quien moderará esta conversación y, bueno, que disfruten esta jornada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida, como dice Hugo, a este segundo programa del ciclo Registros Históricos de Mauricio Celedón y Teatro del Silencio. Hoy día agradecemos la recepción por parte del Centro Cultural Matucana 100. Este ciclo está organizado por la Municipalidad de Renca, su Departamento de Cultura, Centro Cultural Matucana 100, Centro Cultural Matucana 100, Parque Cultural de Valparaíso, Universidad Academia de Humanismo Cristiano y el Teatro del Silencio. Colaboran y difunden en sus plataformas digitales el Anfiteatro de Bellas Artes, Balmaceda Arte Joven, Centro Cultural de Estación Mapocho, Teatro Ictus, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Nos acompañan también las municipalidades de La Granja, Municipalidad del Bosque, Municipalidad de San Joaquín, Corporación Cultural de La Pintana, Municipalidad de Villarrica, y damos la cordial bienvenida a la Municipalidad de Lo Espejo. Nos acompaña también el Festival Identidades de Antofagasta, Teatro Regional del Biobío en Concepción, y Festival de Arte Cielo del Infinito en la región de Magallanes y la Antártida. Así que les damos la cordial bienvenida, saludamos también a nuestros invitados del día de hoy, a Cristóbal Gumucio, director ejecutivo del Centro Cultural Matucana 100, a María Gracia Valdés, directora de Cultura del Centro Cultural Estación Mapocho, Claudia Fernández, actriz, docente, investigadora y directora de compañía La Fábrica Teatro, la cual inicia su carrera profesional con el mimodrama Historia de un Soldado, dirigido por Enrique Noisvander, actriz del Teatro del Silencio en Ocho Horas, Mala Sangre, Tacataca, Munamur, también formó parte del taller de investigación teatral TIT, y participó en los montajes La Casa Vacía, La Vida Privada. Actualmente dirige la compañía La Fábrica Teatro. Patricio Parra, actor, que se incorpora el año 1991 al Teatro del Silencio, participando en Ocho Horas, Mala Sangre, Tacataca, Munamur, y a fines del año 91 se integra a la compañía Equilibrio Precario, participando en la obra El Ñato Eloy y otras más. Actualmente está a cargo del Centro Cultural Matucana 100. Les damos la cordial bienvenida a todos y en especial al maestro Mauricio Celedón Bañados, de una amplia trayectoria, discípulo de los grandes maestros Enrique Noisvander, Marcel Marceau, Etienne de Crux, trabajó en el Teatro du Soleil, y nombrar su trayectoria de obras es larguísima. Le damos la cordial bienvenida por acompañarnos, Mauricio, y a todos los invitados. Así que empezamos ahora con este ciclo, y en este segundo programa de este ciclo, con la obra Ocho Horas. Mauricio, para ir contextualizando, ¿cómo se gesta esta obra? Estás con el micrófono apagado. ¿Cómo se gesta esta obra Ocho Horas? ¿Cómo se gesta? Mira, en realidad Ocho Horas... es por eso que estoy muy contento de estar con María Gracia,
Valdés en estos momentos porque justamente era un tiempo que el Teatro del Silencio trabajaba mucho con la Municipalidad de Santiago, ¿no? Y su Departamento de Cultura. Y con ellos y gracias al Instituto Chileno Francés, luego de haber hecho una serie yo diría, fue un tiempo bien condensado, porque si vemos bien de que Gargantúa fue el 88, ¿no es cierto? 88, yo vuelvo luego, 89, y esta obra, y luego se hace Transfusión, y de Transfusión, esta obra fue muy bien acogida por el Centro Cultural, es decir, la Municipalidad de la Cultura de la Municipalidad de Santiago, donde estaba también nuestro gran amigo, que nos quitó Willio Do en ese tiempo, y yo creo que nace bastante del apoyo que hubo en ese momento hacia el Teatro del Silencio. En todo nivel, en un apoyo humano, apoyo logístico, que ya había empezado un poco con las últimas funciones de transfusión. ¿Te acuerdas, Patricio? Que creo que las funciones que yo dejé de transfusión, que fue increíble porque hicimos transfusión durante la dictadura. El cambio de la dictadura, el cambio es a Elwin, y en el fondo nos compran 10 funciones y yo parto tengo que volver a París, y esas 10 funciones quedaron y la hicieron ellos solos, y en esas 10 funciones ya éramos ayudados por la Municipalidad de Santiago y estaba si me acuerdo bien, el alcalde del Gabinete, que nos compra 10 funciones, pero nos dice, por favor, no se vengan a meter a la plaza de armas. Así que vamos a empezar a descentralizar, porque nosotros lo otro lo hacíamos desde Matucana 19, imagínate, muy cerca, ¿verdad? Hacia partes centrales de Santiago. Perdónenme porque como nos saludamos un poco antes, debo decirlo, me equivoqué. Ya los saludo a todos y estoy muy contento de que me acogen en Matucana 100 y estar con estos invitados a los cuales aprecio con todo mi alma. Ahora, a usted, maestro, como Bueno, quiera. ¿les parece que vamos a ver la obra y vamos a volver con la conversación de todas las personas, todos nuestros invitados que han sido partícipes de esta obra 8 horas, estrenada el año 1991? Así que vamos con la obra, por favor. Thank you.
Thank you.
aquí acabamos de ver la obra 8 horas de la compañía Teatro del Silencio, recordando estos hechos acaecidos en Chicago el 1 de mayo de 1886, que terminan trágicamente con la muerte de los 5 mártires de Chicago, que son el tipógrafo George Engels, el carpintero Louis Link y los periodistas Adolf Fischer, Albert Parsons y August Spies. Bueno, no me queda más que preguntarle qué sienten, por lo menos los que están acá presentes. Vamos a esperar que los demás también estén encendiendo sus cámaras. No los veo. Preguntar después de 30 años ya, ¿qué siente Claudia? ¿Qué siente Patricio? Patricio, encargado de producción, ¿eh? Por favor, aclaro. Emoción, por supuesto, por mi parte. ¿Me escucho? Sí, sí. Bien. Sí, como tú dices, han pasado 30 años. O sea, sí. Yo saco la cuenta, yo tenía 24, 25 años. no es menor. Y también la emoción, por supuesto, porque en nuestras vidas también se iniciaban muchas cosas que todavía perduran. Pero también emoción de acordarse de los tiempos también. Sí, es lo que hablaba Mauricio. Es lo que se dio en ese momento como para hacer nuestro aporte desde lo nuestro en esos años. ¿Claudia? Estoy respirando. Nada, como dice Pato, súper conmovedor. Me fue atrapando y de verdad terminé como adentro de la obra, acordándome de la canción, acordándome de los gestos, como que impresionante. Yo creo que esa formación también maravillosa que nos dejó Mauricio, que tiene que ver con el acto de repetir y de repetir para mejorar. Y todo esto además como desde la precisión y desde el alma y desde la energía, como que la volví a sentir así maravilloso, y además ver a todos mis compañeros con esa juventud, con ese punch, muy, muy emocionada. Todavía estoy así, como dije, no voy a prender la cámara muy rápido porque estaba media con la lágrima corrida, pero muy emocionante también tener 20 y tantos años y además un registro histórico que... El drama del actor nunca verse, en estos tiempos ya es más normal, pero tener un registro de esa época, nosotros recién salidos de la escuela, trabajando con Mauricio, maravilloso. Así que muy emocionada. Gracias, maestro. Mauricio, si quieres puedes encender el... Ahí tienes. Mauricio, bueno, y después de 30 años, bueno, esta búsqueda de tu lenguaje, porque aquí ya claramente, claro, pasamos por transfusión, estamos ya en 8 horas, Ya hay ya un camino ya de búsqueda, hay ciertas cosas que están armando ya lo que es el lenguaje del Teatro del Silencio en estas 8 horas. Yo pienso que realmente, es decir, en comparación a lo que se vio la semana pasada, mi segundo viaje a Chile, es decir, el año 88, que era como más, no hubo tiempo para, aquí tuvimos tiempo porque nos encontramos antes, porque hicimos, yo me acuerdo, estábamos acordando con Claire, que hicimos varias cosas. María Gracia, ¿te acuerdas que se hizo lo de canto libre en esa época? También ustedes aportaron bastante ayuda, nosotros estuvimos, también hubo en esa época... lo de Alberti, en el corazón, ¿no? Una que vino Alberti. También. ¿Te acuerdas que se nos fue el festival? ¿No fue ese festival, que es el famoso festival que se hizo, que tenía que ver con... Yo estoy perdida con la, con la, con festival la, de la, con Nación. La fecha. No fue eso, ¿no? Claro, el Festival de las Naciones, pero eso fue, claro, eso fue con... Ah, sí, recién llegado al gobierno. 91. Pero no me acuerdo si coincide, no coincide fechas o anterior, no. No, eso el 91. ¿Perdón? El Festival de las Naciones fue el, yo creo que fue el 91 por ahí, sí. Si no me equivoco. Cuando estrenamos Taca Taca, que no pudimos hacerlo, eso fue el 92, puede ser, 93. Sí, puede ser 92, sí.
Sí. No, lo interesante de esto, de este trabajo, cuando lo estuve, lo encontramos, porque en el fondo estaba durmiendo, yo no me acordaba mucho, ¿no? Es decir, que bueno, ahora lo he estudiado más, lo he visto varias veces, era de que cómo, de una manera, había que despertar una cosa coral en el trabajo, que ya había un poco, se había hecho en transfusión, de una manera, con los carros, que era de una manera, yo diría, mucho más, había hecho menos técnica, pero había un elemento que era el carro, que todavía he seguido utilizando yo en Renca, por ejemplo, en varios talleres he hecho últimas cosas con carros, porque es un elemento muy fuerte y es un objeto muy, muy potente en sí mismo, es decir, los carros de feria de fierro puros, 100 kilos. Esto era como volver a una cosa mucho más, a una cosa, a un mínimo. No teníamos nada, es decir, había los andamios de Renzo, que nos puso Renzo, que venían de una obra de él, ¿te acuerdas? La escenografía de Alma, Martín Olla, y tres tarros, y bueno, y los trajes de Alma con Claudia, y seis tarros, entonces no, era realmente, y además, bueno, esta obra se daba en plazas públicas también, ¿no? Porque este lugar, yo no sé dónde es, realmente... No es Mauricio, el Teatro Sichel, ¿no? ¿No? ¿Dónde lo grabaron eso? No, era un colegio, pero no sé qué colegio. Con esas dos salidas en profundidad, fue uno de los tantos colegios que fuimos con ustedes. Perdona, ese colegio, si no me equivoco, está aquí en Estación Central, está muy cerca, estamos casi seguros de eso. Un colegio que estaba en Alameda. Hicimos una función. Recuerdo que esa función fue la Esperanza Silva, Mauricio Celedón. La invitamos, me acuerdo. Por eso me acuerdo de este registro. Pero me parece que ese colegio está aquí en Estación Central y en Alameda. Apenas pueda, te consigo ese nombre. Sí, porque yo realmente no. Además, que bueno, esto se daba en la calle, entonces en la calle tenía como otro impacto en las plazas. La gente podía ver por atrás, por adelante, es decir, la gente, es mucho más, aquí se ve como, bueno, la cámara está completamente en diagonal, pero no está frontal, se pierde mucho, pero se siente, bueno, el recuerdo. Yo creo que lo interesante es que nosotros ya estábamos como entre el pedagógico, que empezamos en el pedagógico, creo, con esto, en un lugar del ex pedagógico, y luego alquilamos el Sichel, el teatro, que por nosotros llamábamos teatro, pero era la sala que tenían ellos de reunión, gran sala del Teatro Sichel, era como de Chilextra. ¿Ah? Sí. Sindicato de Chile, que luego ustedes lo arreglaron, María Gracia, ¿te acuerdas? Sí, que me acuerdo. No, para mí esto tiene un, lo digo ahora, por si no se me... una emoción muy grande, pero para mí representa, bueno, partía para mí el trabajo de ser directora de cultura de la Municipalidad de Santiago fue más importante de mi vida, pero fue más importante de mi vida por el momento histórico. Para mí el Teatro del Silencio está inserto en un momento histórico con una vitalidad, con una fuerza, con una gana, con todo eso que traíamos de la dictadura, ¿no es cierto? Era ganar la democracia, en que todos queríamos hacer de todo, estaba todo por hacer. Y había esa fuerza, esa energía, esa pureza, esa... yo me acuerdo que, bueno, en ese contexto yo conocía el Teatro del Silencio
Y debo reconocer que fui muy generosa con las platas públicas porque hacía lo que quería y apoyaba a quien quería. Y me pareció, bueno, también, que es distinto, cada uno tiene, pero me pareció que Mauricio era genial y siempre lo he pensado que es genial, siempre he pensado que es un genio. Y efectivamente creo que ahí empezó a manifestarse su línea, a pesar de que 8 horas tiene algo bastante entendible para todo el público, digamos, ¿no? Conceptualmente es entendible. Lo que hizo después era mucho más sofisticado, mucho más complejo. Pero claro, ese movimiento, esta cosa, como dices tú, esta cosa coral, los carros son más líricos. Aquí hay algo combativo que tenemos. No, tengo el mejor recuerdo. Creo que es una época única. Además, creo que es una época única, que no se dio después de nuevo. Sí. Las cosas cambiaron, por cierto, pero esta fue una época muy, muy, con mucha, muy energética, como esta obra, con mucha energía. Frente a lo mismo, también le quería, porque me robó la pregunta, María Gracia, y para allá justamente también le quiero preguntar a Cristóbal también qué siente con ver esta obra y en términos de lo mismo que hablaba María Gracia Valdés, de cómo producir de esos tiempos del arte y la cultura en la vuelta a la democracia. Sí, yo primero que quisiera como decir lo que significa a mí personalmente el Teatro del Silencio. Esto lo he conversado con Patricio, porque yo estudié teatro en la Universidad de Chile en los 90, soy un poco menor que Patricio, pero ya como estudiante me tocó ver la sangre, Takara Kammamur, entonces, y cuál es mi impresión. Frente a otras obras, yo diría que es un momento único, como decía Magaza, en que se revoluciona el teatro desde una cosa muy precaria, porque como decía Mauricio aquí, todo se hacía, no había muchos teatros, o sea, el Teatro Sitchel se llovía, yo me acuerdo que Marquette y todo eso hacían obras en esa época y era un teatro todo era muy precario. Entonces, esta vitalidad, este momento único que se da con la energía de los actores de ese momento, todo el recorrido que viene Mauricio, trae Andrés Pérez, más otros influjos, van generando un hecho fundacional en el teatro contemporáneo chileno. Y en ese sentido es de suma importancia. Uno lo ve, claro, uno estudia en la escuela de teatro, Meyerhold, Stanislavski. La idea del teatro físico, el Living Theater, Eugenio Barba, Teatro du Soleil. Entonces uno lo veía porque trataba de buscar cosas con lo poco que había. La biblioteca de teatro de la Universidad de Chile era una biblioteca un poco obsoleta, tenía que ir a la Universidad Católica a buscar esos insumos. Entonces cuando llega Mauricio, cuando llega Andrés Pérez, cuando estaba Grifero, de otra manera, ellos van germinando, toman toda esta fuerza de actores jóvenes que querían comerse el mundo con dos cosas, o sea, haciendo, porque yo veo 8 horas y lo que veo es, quizás hay pocos elementos, pero es una pintura también. Aparte de la energía de ese teatro físico, pero también hay una cosa plástica que uno ve una estética que revoluciona la escena. Y sin duda, eso después, hoy día, yo soy muy positivo con los nuevos creadores que hay hoy día, pero esos nuevos creadores no vienen de la nada. Esos nuevos creadores, la compañía La Pato Gallina, todas las nuevas compañías o no tan nuevas, vienen de este momento, viene este gran momento. Que con nada yo diría que hace, porque veníamos de la nada, ¿no? O sea, veníamos desde la dictadura, cuando uno pregunta la dificultad es que veníamos de, a diferencia quizás de la dictadura argentina, que yo siempre hago ese paralelo, que fue terrible, no fue menos terrible, fue igual de terrible, pero algo quedó. En Chile no había nada, era el desierto, la universidad a Pato le tocó, no sé, a Claudio también, educarse también en lo precario de lo precario, entonces era nada misma hasta técnicamente. O sea, hoy día
cambió todo. Entonces yo desde ahí, esta obra, estos momentos, esta formación, directa e indirectamente, yo creo que golpearon, porque, que impactaron. Indirectamente también lo digo porque pueden haber creadores que ni saben que tienen estos influjos, o que no son tan conscientes, pero que de alguna manera, si uno tuviera que hacer ese efecto de rastreo, lo encontraría. Y yo por eso, sí, no soy historiador del teatro, todo eso, pero en mi medida yo siempre lo explico así, es como los creadores de y muy disímiles igual, porque en el fondo está Mauricio, Pedro de Silencio, Andrés Pérez, que sí tenían conexión, tenían vínculo, pero Mauricio trae también una cosa que es súper interesante, que era como un poco lo que tú ya nombrabas de Marcel Marceau, o sea, todo el influjo del teatro físico, la pantomima, pero en una mirada contemporánea, con temas contemporáneos, y con una pulsión contemporánea. Y eso es lo que yo también creo que despierta al público y genera un remesón total, ¿eh? O sea, yo diría que y por eso yo no tengo dudas de que Mauricio, y aquí no quiero ser bien sincero, el CNRS Nacional, Mauricio y su colectivo y los actores y su historia, por eso, porque él inscribe, cuando tengamos que empezar a mirar, pasa el tiempo y miremos la historia del teatro contemporáneo chileno, vamos a ir decantando algunas cosas, y algunas cosas yo creo que ya están decantadas, otras, en la medida del tiempo se van a ir aumentando el valor que tienen en el tiempo. Y estas obras, Mala Sangre, 8 horas, Taca Taca Humano, las que van construyendo estos hitos, entendiendo que el teatro es evanescente y los registros a veces pueden ser una parte de la experiencia, pero van dando cuenta de la acumulación simbólica, que va haciendo el arte, que es parte del arte. O sea, el arte, si tiene algo, tiene que ver esta acumulación simbólica que a veces no se denota en cosas tan concretas, pero va quedando como ese historial. Y yo creo que el Teatro del Silencio, Mauricio Celedón, 8 horas y las otras obras que le sucedieron dan cuenta un poco de eso, van dando cuenta sin duda de esta capa como de densidad simbólica del arte contemporáneo chileno. Bueno, y hablando un poco, como decía Cristóbal, y como han dicho también, de esta construcción, porque esto es solo una parte del video, quizás Patricio y Claudia nos puedan comentar también esos ensayos, como decía Mauricio, que se hacían en el ex casino del pedagógico. ¿Cómo fue sucediendo eso? Porque también se encontraban ustedes con aquellas protestas, bueno, que son las clásicas protestas que hay en el sector. ¿Cómo fue esa construcción de esta obra en aquel lugar? Perdona, por mi parte, es justo lo que estamos hablando. O sea, ese era un espacio también muy precario, que no contaba con las condiciones técnicas para de pronto instalar una iluminación, un equipo de sonido. Corríamos con cables de un lado para otro. Nos buscábamos la vida con muy pocas cosas, la verdad, pero de verdad que nos movía algo bien, bien fuerte. Estábamos todos juntos, era una energía muy, muy potente, de verdad. No sé qué piensas tú, Claudia. ¿Claudia? Ahí está. Que me quemé de pegada. Sí, tantos recuerdos, ¿no? O sea, efectivamente, como decía María Gracia, eran tiempos muy particulares. Nosotros saliendo de una dictadura pensando que íbamos a quedar como encapsulados ahí, de repente conociendo todo este mundo impresionante de lenguaje que trajo Mauricio, y particularmente en ese espacio, sí, pues, de precariedad absoluta, yo diría de pobreza. Yo recuerdo haber vivido a 40 minutos del lugar de ensayo y nos íbamos caminando a las 12 de la noche, a la hora que fuera, o agarramos nuestra bicicleta y lo que comíamos era lo que conseguíamos por ahí. Y era, nada, era un nivel de energía que además tampoco nunca lo vi como nunca hubo como un esfuerzo en eso, era todo parte del todo, era todo parte de esta
de este fenómeno que estamos viviendo tan impresionante que nada, todo era bienvenido. Toda esa precariedad yo creo que es la que nos ha forjado a muchos de los, no sé, si llamarnos artistas, actores, pedagogos, a Pato, a mí, a la gente que ha trabajado en el Teatro del Silencio, también con este rigor en el teatro. Entonces, como después de ese aprendizaje, como que ya uno está, como se dice, con el cuero de chancho para pa darle. Y para mí, por lo menos, ha sido un aprendizaje que he transmitido a mis estudiantes, lo que tiene que ver con el rigor. De pronto uno dice, ya, está un poco mucho, ¿no?, a la entrega, pero yo creo que, nada, yo no estoy arrepentida ni un milímetro de haber vivido el rigor que viví en el trabajo que hicimos y de enseñárselo a las nuevas generaciones. Yo creo que ahí está el punch. Ese nivel de energía que veíamos ahí tiene que ver con el alma que teníamos puesta ahí. No es solamente ni talento, solamente ni ganas, es amor al escenario, eso. Así que, muy bonito. Recuerdos. Bueno, con Mauricio, el rey de acá de la energía, yo creo que la palabra energía es la que más escuché en mi vida, energía y precisión, escuché durante todos esos años de la vida esas dos palabras que las tengo acá. ¿O no, Mauricio? Pero, yo estoy de acuerdo, pero mira, a mí lo que me pasó realmente, que era en estos primeros viajes que fueron sucesivos desde el 87, luego el 88 y luego el 89 y el 90 y luego de 3 años yo en Chile para forjar el Teatro del Silencio y en realidad nos volvimos luego de una gira internacional, nos volvimos con Clara a París, es decir, me dieron una oportunidad de ayudarme en París, de estar con una ayuda, y también hice un trabajo con el circo, y ahí empieza el trabajo con el circo en París, con Candide, que luego se presentó también Agustín Letelier, hace una obra con el circo barroco que se da en la estación Mapocho, detrás de la estación Mapocho. ¿Te acuerdas? Tú tienes que acordarte de todas maneras, porque que fue Frankenstein, creo. Sí. ¿No? Y que actuaba también, era en el fondo la Camila Osorio también. Estaba Camila Osorio, que ahora está aquí en Europa, y quien ha estado conmigo estos últimos tiempos en Renca, ayudándome en unos talleres que doy, he quedado dos veces en Rica y bueno, este año con Galo, virtualmente con lo del teatro, las conversaciones teatrales que han durado 30 conversaciones que se hicieron este año en teatro en Renca. Pero lo que me llamó a mí la atención es que con Transfusión yo ya sentí una fuerza enorme, es decir, que yo creo que estaba... La presión estaba restringida, estaba todo como muy adentro, como decías tú, María Gracia. Entonces, de repente hubo una explosión completamente, que empezó que era como atómica, ¿sí? Empezó como de a poco a darse, a llevarse hacia todos los ámbitos culturales, no solamente el teatro, sino que... Yo diría que ahí, en ese momento, por eso hablaba de Canto Libre, de Andrés, de La Negra Esther, nace La Negra Esther, ¿entendés? Nace una cantidad de cosas increíbles, y además un grupo muy unido. Yo creo que eso fue lo que más nos pudo dar todo ese momento de vida, el tiempo necesario que tuvimos juntos realmente, que así el teatro, y también para muchos, por ejemplo, la experiencia de Buenos Aires, que tuvimos contigo. Buenos Aires de Santiago. Claro, con Buenos Aires, que fue divertidísimo.
porque había mucha gente que no jamás había tomado el avión en su vida. Era muy bonito, era una experiencia. Perdón, ¿y ahí fueron invitados ustedes? Ahí quizás María Gracia nos puede contar. ¿Cómo María fue eso? Esa fue una invitación que obtuvimos como municipalidad por la Agregaduría Cultural de Chile en Buenos Aires. Y nos dijeron, armen una semana de Chile en Buenos Aires. Y entonces ahí llevamos una representación bastante, digamos, el Teatro del Silencio, también me acuerdo la Manzana de Adán, estuvo en la calle, llevamos exposiciones, llevamos a los tres, creo, ya no me acuerdo, era como lo más granado que existía en ese momento, una semana en Buenos Aires, que bueno, que fue terrible porque coincidió justo con la muerte de Odó ahí y los primeros días, digamos, pero fue muy exitoso porque todas esas preciosas estructuras que tienen en Buenos Aires, antiguas, verdes, que están en todas las calles, bueno, estaban todas con una ficha que tenía que ver con la Semana de Chile en Buenos Aires, que se llamaba los Buenos Aires de Santiago. Así que fue muy bonito, fue así. Sí. Mauricio, sí. Bueno, y también ustedes tuvieron oportunidad también de girar en colegios, también girar en población, ¿cómo fue ese contacto con la gente en los sectores más alejados de este centro de Santiago, donde pasaba todo? No, fue, es decir, fue algo muy, muy increíble. Es decir, que realmente estuvimos en lugares. Además, como era frágil el espectáculo, yo me acuerdo, Claire me ha hablado hoy día de un lugar que debe haber sido La Granja, yo pienso, que era como, era un patio así entre medio de todas las poblaciones, pero poblaciones de ya donde hay media agua, ¿entiendes tú? Casitas armadas, las calles, barro, es decir, no estaba pavimentado, y estábamos en el medio, en una especie de plaza. Sin árboles, era un lugar de barro seco así en el fondo, y nosotros nos mirábamos y mirábamos, y como que me decía la Claire que tenía miedo, yo había tenido miedo un poco de sentir, o quizás para la Claire mucho menos que para mí o para nosotros, la pobreza tan de cerca, ver esa pobreza tan de cerca era más impactante, ¿entiendes? ¿Ah? No me acuerdo qué lugar era, pero fueron lugares bastante. La Plaza Vietnam, me decía la Claire. Recordaba una. La Plaza de Las Palmas, ¿dónde queda en Las Palmas? Quizás Patricio o Claudia quizás pueden recordar algo. Hay una ficha por ahí, no sé si creo qué número. No me acuerdo cuál es la Plaza Las Palmas. Fíjate. Pero ¿cómo sentían ustedes ese impacto cuando llegaban a sectores así, con teatro de calle, con una obra, con este contenido? No, increíble, porque, bueno, yo justamente había estado con Pato Parra, que eran compañeros de la escuela, y varios compañeros del Silencio, nosotros habíamos formado nuestra primera compañía, entonces habíamos tenido nuestra primera experiencia de calle, que había sido nuestro enfrentamiento al teatro. Entonces teníamos esa experiencia, que era un teatro callejero nocturno, que esa era la gracia, porque era nocturno, no era cualquier cosa. Nos conectábamos, nos colgábamos ahí en la... ¿Te acuerdas, Pato? Nos colgábamos en el parque forestal y poníamos luz. Entonces, ya sí. De ahí vino la experiencia ya con 8 horas, pero claro, efectivamente nosotros estábamos generalmente en el parque forestal y de ahí nos fuimos a muchos lugares periféricos de Santiago y claro, eran niños, hordas de gente que nunca en su vida habían visto teatro. Y evidentemente para esto era una locura, porque la mayoría de la gente ya lo encontraba particular, especial, raro, poco visto, como se quiera llamar. Entonces llegar a lugares donde jamás se había visto teatro, y llegaban familias enteras,
y te rodeaban, porque como dice Mauricio, la particularidad del Teatro del Silencio, al ser de calle, no solo ven lo que está pasando como espectáculo, sino que mucha gente, los niños corren por detrás y se van a ver cómo tú te cambias de ropa y te preguntan. Entonces además había un sentido de la alerta constante, porque hay un manejo ahí más allá de la escena, pero la recepción siempre fue increíble. Y también uno tenía un deber, ¿no? En ese tiempo, como hablamos antes, saliendo de la dictadura y todo, con esta necesidad de salir efectivamente a hacer teatro y que la gente lo viera. En ese tiempo uno sentía como una misión con haber estudiado una carrera como la que estudiamos nosotros. Entonces era una manera de, como algo sucedió que te estaba pasando, te estaba dando la posibilidad de hacer lo que uno realmente, por lo que había tenido esa vocación. Entonces fue muy, muy maravilloso. Nos tocaron millones, no sé a cuántos lugares fuimos, pero a muchos, muchísimos. Yo no tengo registro de los espacios, pero sé que fuimos a muchos lugares. Igual a mí me gustaría agregar en ese sentido que, claro, que nosotros comenzamos con 8 horas en todas esas experiencias de muy populares, de público que a lo mejor no había visto teatro. Empezamos a experimentar eso que seguimos viviendo después con el Teatro del Silencio, y es que la manera en que se nos contaba la historia era universal. Es decir, no necesitaba ser un público educado de teatro, sino que te ibas a involucrar inmediatamente con lo que estaba pasando, ibas a entender el sentido, y aparte de entenderlo, te llegaba, porque veíamos a las personas como quedaban emocionadas, quedaban impactadas, quedaban con una experiencia nueva, les cambiaba algo, y yo creo que eso, bueno, nosotros creo que empezamos ahí a vivir eso, a entender un poco ese fenómeno que después nos iba a pasar en otros lugares en donde ni siquiera hablábamos el mismo idioma, pero sí se producía esto mismo. Perdón. Acotar, Mauricio, no sé si tú te acuerdas, pero recuerdo que hicimos una función en el metro, pero no afuera del metro, sino que en la estación del metro, que sí. Fue una locura, ¿te acuerdas? Sí. Me acuerdo de ahora. Sí, me acuerdo, en el Calicanto. Aquí lo vi. La gente iba a tomar el metro y se iba quedando ahí, no entendía nada, sí, me acuerdo que hicimos eso. Sí, y además, lo especial de esto, que fue justo un momento... fue que lo hicimos juntos, ¿te acuerdas? Que porque fue antes que partiera Willy, que fue que se junta con una gira de Marceau en Sudamérica. Sí, increíble. Y ahí invitamos a Marceau, que pasaba en ese momento en el ex Teatro Oriente, que era un cine antes, sí. cuando yo estudiaba en la Tarria, sí, eso era un cine, no era teatro, sí. ¿Ah? Y que luego se convirtió en una sala, porque era grande el espacio, pero no era hecho como Nescafé, por ejemplo, que era hecho como un teatro, ¿entiendes? Bueno, fuera el nombre, que yo me río siempre cuando voy a Chile, que me dio tanta risa la primera vez, porque me dicen, Nescafé, Nescafé. Me empiezan a hablar de Nescafé. No, pero eso lo digo aparte. Pero yo, bueno, cada uno tendrá sus productores necesarios. Pero el Marceau no pasaba en el municipal. Y nosotros con Willy escribimos, ¿ya? Y contigo también estaba María Gracia. Todas las cosas se hacían muy, muy, muy juntas en ese departamento cultural. Y acepta, ¿sí? Porque no quería su productor, ¿sí? Pero yo le expliqué al maestro, le dije, esto no es pagado, esto va a ser gratuito, ¿sí? Esto va a ser para un público de estudiantes, un público de docentes, esto va a ser para realmente un regalo, y va a ser en el Teatro Municipal. ¿Sí? Y a él le encantó la idea de que fuera en el Teatro Municipal, ¿sí? Y generosamente nos dio una charla de 2-3 horas, porque él, cuando se ponía a hablar, era realmente, había que, era tan tan expresivo, dice un diario, como con sus palabras, ¿entiendes tú? Y eso lo pudimos hacer y poner en los diarios, no sé si se va al revés o no. ¿Se puede? Sí, está bien. Sí, se ve, sí, está bien.
Y que y con invitaciones para todo el mundo. Esto me encontré con hasta con la invitación que hizo la municipalidad, que era como, o sea, también mira, muy bien como pensada y aceptada por él. Y luego, si bien te acuerdas, María Gracia, hicimos una función para él de 8 horas. Ustedes se tienen que acordar bien de eso. Porque, sí, me acuerdo perfecto. Yo estaba muerto de terror, me acuerdo de mostrarle a él un trabajo mío y con ustedes, y él vino a verla a la Quinta Normal. Ahí fue, claro, porque normal, ahí fue. Al aire libre, claro. Al aire libre. Sí, en la Quinta Normal, sí. Y que después hubo todo un... vino a saludarlo. ¿Se acuerda usted en ese momento? Me acuerdo, sí. Ah, sí. Claro que sí, por supuesto. Sí, yo me acuerdo porque ahí me pasó, bueno, una de las cosas más emocionantes, ¿te acuerdas, Mauricio? Que él se acercó. Y bueno, nosotros no hablábamos francés, evidentemente. Y me empieza a hablar y te acuerdas que yo digo, Mauricio, tradúceme. Y me dice, ¿qué edad tienes tú? Yo creo que me vio cara de mimo por lo flaca y larga. No, le dije, yo tengo 22 años, no me acuerdo qué edad tenía. Y me dice, no, me gustó, mira, si te gustaría, me dice, ¿te gustaría ir de becada a mi escuela? Me dice. Y yo entre que no entendía nada, como que me estaba vistiendo toda chascona. Y fue tan impactante, pero nosotros ahí ya teníamos muchos planes, y en ese tiempo era a través de carta, me dijo que le mandara una carta, y yo después gentilmente le mandé una carta agradeciéndole, diciéndole que había sido uno de los momentos más maravillosos, que él se hubiera fijado en mí, pero yo estaba, mi alma y mi corazón y todo estaba puesto en el Teatro del Silencio, y teníamos proyectos, así que no me fui, no sé si hubiera sido una buena mimo. Pero fue. Sí. Yo te digo que tenemos la foto. Trabajar con Nois Bander. Yo trabajé con Nois Bander cuando estaba en la escuela, fui a ver algo, mira, si bien algo con un ángel, ¿no? Tú fuiste a ver la historia del soldado. La historia del soldado. Sí, con la música de Stravinsky. Del compositor del izquierdo. Era de Stravinsky. Era la historia del soldado. Era con Stravinsky. No era de Pablo. Ah, yo pensé que había una adaptación de Pablo Izquierdo, que es un músico con quien trabajaba él. No sé, porque eso fue un remontaje que él hizo cuando estuvo en los mimos de Nois Bander, y yo estaba en la Chile en ese tiempo, en tercer año, y él ya fue de su última obra, y tomó a varios estudiantes que estábamos en ese minuto, y dijo, vamos a montar esto, y él de hecho nos dijo, tiene que ser exactamente igual que cuando yo la monté. Entonces yo tenía un rol y tenía que hacer lo mismo que la actriz y levantar el ojo y cerrar el ojo y abrir el ojo. Que la Pachi Torre Blanca. Sí. Torre Blanca, sí. Disculpen, tenemos la foto de Marcel Marceau acá, parece que con Mauricio, aquí nos la van a poner acá, la están buscando ahí, pero está, al parecer tenemos esa foto de Marcel Marceau. Ahí vamos a ir esperando. ¿Qué nombre es, Claire? Tres. Bueno, a ti, Pato, ¿no te invitaron a la escuela? ¿No? No, no, no. No. Los saludo a todos, estaba precioso. Y, estaba sumamente contento. Igual deben haber estado bien nerviosos los actores, sabiendo el todos estamos nerviosos. Que tenía, claro. Por supuesto. ¿Qué tal la pera? Pero estábamos acostumbrados a darlo todo igual, ¿no? Además que el espacio era precioso. Yo quería remarcar algo que dijo Cristóbal, que me recordó esta 8 horas. No solamente todo lo que dije, sino que es la belleza. Descubrir esa belleza que está en todas las obras de Mauricio, porque no es solamente en 8 horas, que es una cosa extraordinaria, un sentido estético del color, es una cosa, eso es muy, es una cosa que a mí se me quedó para siempre metida, nunca más se me va a olvidar. Ahí está la foto. Ahí está la foto. Esos
Después de la, ¿sabes tú? Eso después de la representación. Ahí me está dando clases, me está Es diciendo fantástica todo. esa foto. Qué bonita. Me está diciendo todo lo que no, no había, lo que tenía que hacer para adelante. Bueno, y ¿Comprende? la otra foto Porque que tenemos de 8 horas es, claro, es una plantilla, si no me equivoco, que es la que se ocupaba para la difusión. esa para la difusión, y hay otra que es la, creo que una foto número 3, ¿no? Que Sí, creo la que foto es número 3, si podemos de seguir un, viendo. que es muy bella porque es esa, es esa. Esa. Esta es una Esa. de las cosas que hacían los vecinos, a ese tipo de lugares íbamos, ¿entendés? Por eso quería mostrarla, porque la encontró Claire y la encontramos bellísima. Está escrita con una foto. Ellos hicieron Ocho su horas, propio afiche. Junta Vecinal Segunda Agrupación. Invita a todos los vecinos, 8 horas. Mimodrama Callejero, Compañía Teatro del Silencio, dirige Mauricio Celedón. Sábado 31 de agosto, Plaza Panamá, 16:30 horas. Entrada libre. Y sale ahí un pupurrí de foto, así como un collage. Hasta un perrito sale justamente en la calle. Así. Un quiltro, infaltable quiltro. Sí. A los perros son, pero para el trote de calle son como los hermanos, yo creo. Somos bien No parecidos. llegan, los quieren morder a los actores, les gruñen. No, no, ahora lo interesante con esta obra es que también, como era grupal y como tocaba el tema del primero de mayo, y del Día del Trabajador, que incluso hicimos, yo me acuerdo que de eso sí, porque se lo dije, lo vi en una de las, Prensa. de la prensa, sí, de que en la prensa decía, que yo le había contado de que en el fondo habíamos querido preguntar un poco a la gente por qué se celebraba el 1 de mayo, ¿verdad? Entonces, que bueno, la fiesta del trabajador, pero luego la fiesta del trabajador no estaba casi ubicada tampoco en ninguna parte, era como una abstracción, ¿verdad? Era, yo sé, el 1 de mayo, la fiesta del trabajador. No había como mucho. No había Chicago, no había 1886, no había 1884, que cuando se permite hacer, donde se dice que se va a hacer trabajar solamente 8 horas, porque en el fondo es increíble cómo, en ese tiempo se trabajaba en Estados Unidos, y por el mundo entero, me imagino, hasta 18 horas. Es decir, que si tú te pasabas de 18 horas, al menos en Estados Unidos, tenías que pagar 25 dólares de multa. Pero hasta 18 horas, 17 horas y media, era como, se podía trabajar. Es decir, la gente podía, por ley, trabajar 17 horas al día. Y eso es increíble, porque en el fondo ha costado y sigue costando. Es decir, hasta el día de hoy sigue así, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? Es decir, que no, eso de 8 horas son, ni siquiera, es decir, para nosotros los artistas no, realmente no hay 8 horas. Eso sí que no existe tampoco, ¿verdad? Pero son, en el teatro es tanto el placer que se siente, tanta la pasión, que las horas no cuentan. Es decir, realmente son, y eso es lo más bello, ¿no? Pero cuando se es portero en un lugar, o cuando hay que tener 4 trabajos para hacer por día, sí que es duro llegar a trabajar tanto. Y bueno, esos son los sistemas que van cambiando y cambiarán, ¿no? De todas maneras. Así que tú, Cristóbal, tú habías estudiado, estudiaste, hiciste toda la carrera en la Chile, o la Católica. El En la Chile. Ya. Sí. En la Yo estaba Chile. viendo que esa es una plaza de Santiago, la Plaza Panamá. Me La tienen que Plaza haber hecho los Panamá, sí. vecinos, pero es una plaza de la Comuna de Santiago. Sí. De la Sí. Comuna de Comuna de Santiago. Santiago. Eso le iba a preguntar yo, María Gracia. Bueno, ¿y cómo era hacer una defensa contra la jefa, con la jefatura de un tipo de espectáculo de 8 horas? Después no, no,
no generaba ruido, había una batalla ahí, una defensa. No te entiendo bien la pregunta. Digo, en el sentido de una obra con una temática de 8 horas de vuelta, ¿no? No, es demasiado anterior el tema de las 8 horas, la verdad. Así que no, la verdad es que tampoco, nunca tuve la sensación de tener problemas, de que hubiera problemas así políticos. En mi tipo de trabajo, no, nunca. Nunca sentí que hubiera un problema político, de verdad. O sea, tenía total libertad para hacer todo lo que quisiera. Habían perdido, además, así que... Y había muy buena recepción, entonces, con todos los espectáculos de calle, con este punch. Sí, mucho. Fuerza. Lo que pasa es que también, además estos espectáculos venían a... Porque había todo un tema que no sé si lo logramos, porque yo creo que la vida es, tú avanzas y retrocedes. Si tú miras hoy día, yo creo que se ha retrocedido, sin duda. Pero había que recuperar el espacio público, había que recuperar la calle. La calle era el lugar de las protestas, de la represión, entonces había que recuperar también un poco la confianza de las comunidades, de los barrios, de las vecindades, de todo eso, ¿no? Entonces, eso tenía que ver con lo que hacíamos, tenía que ver con eso, o sea, lo creíamos, no sé qué pasa hoy día, no tengo idea qué hacen hoy día, eso no sabría decirlo, pero nosotros, bueno, solamente estaba el cine en la calle, estaban, sí, todos los bailes en la calle, se hacía todo en los barrios, ¿no? Así que venía, pues claro, y esto era un teatro que nació en la calle, así que... Completamente. Completamente, sí. ¿No? Pero yo diría una cosa, que hoy día hay muchas compañías que, si bien pueden presentarse en teatro italiano más formal, traen un influjo de teatro de calle. O sea, es una forma de abordar el teatro desde lo físico, desde el despliegue como plástico, que por eso decía que viene del silencio. Hay muchos herederos, conscientes o no conscientes, del silencio. Claro, el tema del teatro de calle es una cosa a revisar, porque ha cambiado mucho Santiago. Si bien las plazas hoy día se ocupan mucho más, pero también hay espacios que se han perdido. Entonces las ciudades tienen transformaciones. Es una ciudad hoy día, Santiago, mucho más estrangulada, en muchos aspectos retrocedimos, en otros no. Pues esto, claro, va y viene, pero respecto como del teatro de calle, yo, sin ser como un experto, igual hay compañías que siguen intentando, jóvenes, seguir con el teatro de calle y oscilar entre la calle también en el teatro, o sea, como que también es compatible estar dentro y afuera. Y hay propuestas que no tienen problema en dialogar en todas esas instancias, como ocupar los espacios. Pero claramente en esa época que le tocó, como que describía Claudia, la precariedad, en esa época sin duda que había muy poco. O sea, como decía lo del Teatro Oriente, si uno hace un catastro de lo que había en términos de teatro, de equipamiento, era muy, muy, muy pobre. Ah, o sea, hay que pensar, claro, está el IX, todavía Tomás Villé con su teatro chico, había cosas muy, muy pequeñitas que se hacían con los tachos. Nosotros hoy día, me acuerdo en la época que se ocupaban los tornillos de esto de leche en polvo para hacerse su propia iluminación, o sea, las mesas de luces eran made in Chile. O sea, había mucho de buscárselas y pero en esa dificultad del hacer también obligaba como a ser creativo y a jugarse, como decía Claudia, jugársela
con todo, porque en el fondo era casi una misión el jugar con toda esa adversidad. Entonces tenía este elemento épico que yo creo que sigue teniendo cuando me preguntan el tema de la pandemia. Yo digo, si aquí hay algo peligroso, es como en qué medidas se debilita esta voluntad del hacer, ¿ah? De los creadores, de más allá de todo, porque al final el artista o el creador, en sentido más amplio, hace una inversión por el hacer, esta voluntad de crear, e invierte de su bolsillo y a veces pierde plata y es casi, puede ser una locura, pero quiere hacer y quiere generar y quiere vivir ese momento de llegar a ese momento artístico que a veces se va, pero y son esas travesías. Y el Teatro Silencio es un poco eso, es esa travesía que Mauricio llega y que con Andrés Pérez también diría que sucede, que eso es interesante lo que decía Claudia, que ustedes ya tenían, ya habían hecho su compañía de teatro callejero. O sea, en el fondo, cuando llega Mauricio, y aquí estoy especulando, pero porque no sé el detalle, pero me lo imagino, es lo mismo que con la Negra Esther. La Negra Esther es Andrés Pérez, sí, todo pero también el talento de todos los actores que venían, cada uno con sus proyectos, Horacio Videla, venían todos haciendo sus cosas, quizás para el momento en que cuajan. Y eso es lo bello en que las cosas decantan, y Mauricio fue un catalizador que viene con toda su experiencia, su energía y su precisión y su técnica, y con todo el influjo también de estos actores. O sea, la troupe, esta cosa coral, que quizás es lo que diferencia también, uno de los elementos diferenciadores del Teatro del Silencio, es que tiene este elemento coral. Es un actor, pero son varios. Es una troupe, pero es una. Y a veces es un cuerpo que se ve como unidad y que se despliega y se contiene en esta cosa más plástica que la hace bien única. O sea, que el yo me acuerdo que cuando vi Mar Sangre, muy joven, era a mí la transpiración, la pulsión, el olor, la música, las tras bambalinas, toda esa experiencia es lo que te hace que sea una recordación distinta, que no se te olvida. Y eso es lo bello de estos momentos teatrales, que a veces no son muchos, porque uno, como espectador, tiene ciertos momentos. Y lo que logró el Teatro del Silencio, la compañía, son esos momentos que en muchos públicos generan esas recordaciones únicas e inolvidables. Que el arte tiene que ver con eso. Es la pintura, o una instalación, a ti te provoca una pregunta, te provoca una tensión, ya sea intelectual, emocional, sensorial o espiritual, pero que te reverbera de una manera única, que no te, que te remueve. Y son momentos esos, no suceden siempre. Uno a veces, siempre uno va al teatro y a veces, es pocas veces se encuentra con eso, pero va buscando eso como espectador, como público. Exacto. Mauricio, Sí. otro de los norte importantes en tu carrera ha sido la docencia. Te invito a que veamos también, porque esto está unido, bien unido al Centro Cultural Matucana 100. Así que invito ahora para que veamos el video número 2, donde estará este taller de Matucana 100 en el año 2004. Así que vamos a esperar estas imágenes para que podamos. Soy Lorena César Enrique Delgado. Paula Espinosa. Carlos Paredes. Paula Santana. Claudio David Soto. Joana Moloreto. Florencio. Y ande. Estoy muy contento de haber trabajado con ustedes, ¿ah? Que hayamos trabajado con ustedes hoy día, y la cosa es así. Si no será para esta vez, será para otra oportunidad. Espero bien.
Encuentro de una manera pedagógica con ellos ha sido importante porque pienso que es la memoria que continúa y el futuro que avanza. Bueno, ahí estamos, Mauricio, viendo este taller realizado en Matucanací en el año 2004. ¿Por qué la importancia de la docencia, Mauricio, en siempre en tu camino? Mira, yo creo que hay dos cosas que son importantes. Una, que es que realmente, y yo creo que ha sido con desde el primer grupo a todos los grupos que se ha ido formando el Teatro Silencio, hay, es decir, que hay, yo realmente recibo del actor, y al recibir del actor, como un ojo exterior, voy al encuentro de él, ¿entiendes? Entonces, es un trabajo que hemos hecho con el Teatro del Silencio que yo lo encuentro bastante colectivo. Es decir, que no es un trabajo realmente... Es decir, si bien yo estudié la técnica con los primeros maestros y me tocó la suerte de tener al viejo de Cruz de 83 años, luego volví, tenía 87, es decir, 87 años dando clases. Luego Marceau, que era su discípulo de Decroux, así es la historia, son los maestros, y luego Ariane, que para mí fue entre trabajo y realmente fue escuela, es decir, fue una escuela, fueron 10 años que salvaron, más los años en la Universidad de Chile, y los 5 años que, esperando a Noisuander. Yo esperé a Noisuander, a mí no me fueron a buscar así como a ti, y me sacaron del curso y me puso a actuar. Con Noisuander fue bastante fuerte, para mí fue maravilloso, porque yo entré muy joven, entré a los 16 años, y justo entre los 15 y los 16, porque yo tengo justo en julio el cumpleaños, y luego vino el golpe de Estado, era justamente el 73, entonces yo viví ese, como lo he dicho anteriormente, esa revolución que había en Chile, esa calle Villavicencio, que era maravillosa, el Teatro Petropol, el Parque Forestal, Bellas Artes, todo esto venía del 68, luego de París, en 68, luego el año 70 en Estados Unidos, la Revolución de las Flores, y luego el 71 en Chile, Salvador Allende, y Salvador Allende empieza la UNTAC, y nosotros estábamos atrás, el Petropol, y era una cosa maravillosa. Y te das cuenta que el haber recibido de estos maestros ha hecho en mí también, como lo dije anteriormente,
y lo sigo repitiendo y lo repito siempre, el darme todas las ganas de dar. Porque siento que es como, no sé, como yo veía en Patricio, yo veía, por ejemplo, lo manual que era, pero yo te digo, observando la vida, porque como actor entre directores podemos tener a veces de encuentro, pero bueno, hay una parte de la vida y hay otra parte, irá en yo lo veo como con su con los utensilios, cómo lo usaba, la moto que tenía, es decir, que era una cosa tan perfecta, esa Vespa, yo la veía como una joya de las que tenía mi padre en una época, pero maravillosamente bien puesta, si te das cuenta, que, es decir, en el fondo, y cuando tú me preguntas por eso, es como, hay cuando tú te ha costado el recibir, porque no es que te den y tú recibas, y bueno, y avales así, todo de una, y tú tan cosa, una flor que sale, y no, uno avala, y va entrando las cosas como, y el Noise Band era, le fascinaba como, ¡boom! Es decir, que no te dejaba, era una escuela casi alemana, pues era alemán, el Noise Band era casi 90% alemán, tenía un 20% chileno, yo creo. Neuschwander, eso tenía. Eso se puso Neuschwander porque lo chilenizó el nombre. ¿No? Me tenía una cosa muy, muy bella. Él también era también, pero un tigre. Cuando quería algo, lo tenía que encontrar. Entonces, eso se aprende como y se te va llenando. Y luego, Galo, por supuesto, te dan ganas de como de repetir el gesto de tu maestro, ¿entiendes? Es un poco como, ¿por qué voy a dejar pasar esto si a mí me lo hicieron vivir de esta manera? Es decir, si yo lo estoy viendo, ¿de qué me sirve? ¿Mentirme o mentirle al otro? ¿Entiendes? No, está inclinado, demasiado inclinado. Lleguemos a la buena inclinación, lleguemos a la cosa recta, a la cosa justa, ¿no? Y es por eso que me gusta hacer talleres y masivos y también gratuitos. Es decir, que realmente para mí es un gran placer haber dado en Chile, darme cuenta de que era difícil estudiar, que sigue siendo difícil estudiar en Chile, que este gobierno todavía lo ha hecho muy mal, ha empeorado las cosas, para que realmente ha dejado como bastante mal y las cosas primordiales que son la cultura, ¿entiendes? Que tienen que tener. Yo que vengo de una familia de clase media, yo pagué la universidad, ¿no?, por arancel, como por lo que ganaban mis padres, es decir, que era una cosa justa, ¿no? Si mis padres ganaban tanto, yo pude pagar la Universidad de Chile tanto, es decir, que no había un precio, ¿no? Y ahora yo creo que se podría realmente volver a integrar ese tipo de cosas constitucionalmente, es decir, okay, porque yo creo que la globalización, si bien fue un escape en un momento, mundialmente lo digo, porque es lo mismo que pasa aquí en París, no, yo hablo mundialmente, si bien fue un boom, una globalización completa de las tarjetas de crédito y el acceso a las cosas,
en estos momentos está siendo un estorbo. Está siendo un estorbo porque nos ha vuelto hombres viviendo en un crédito. Entonces, si tenemos que tener ese crédito para estudiar, ¿no? Yo lo encuentro terrible, es decir, terrible para todas las familias, para todas las, es donde se dividen de más en más las clases, ¿entiendes? Cuando Chile es un país muy rico, es decir, hay mucha, yo creo que hay mucho para compartir de una buena manera, yo hablo de una manera en paz y tranquila y con toda la riqueza que no sigan haciendo pagar tanto, porque imagínate, nuestros hijos después van a tener que ir a la universidad y lo que vamos a tener que trabajar para ir. Y claro, no puede ser. Y la salud también. Son Cristóbal, cosas fundamentales. Sí. Cristóbal, ¿y qué significa para ustedes como institución, como centro cultural Matucana 100, tener este tipo de iniciativas, estos talleres, en este caso como el de Mauricio? Bueno, son un momento importante porque yo diría que el tema de formación, si bien no Matucana no es que tenga una línea de formación, no es el giro como el foco, pero sí tenemos estos momentos formativos que son refrescantes, ¿vale? Porque de alguna manera siempre yo lo que veo es que los talleres de Mauricio eran momentos que quizás no estaban, y ahí una pregunta para Mauricio, porque esto nunca existe como una formación quizás dentro de la Universidad de Chile, Universidad Católica, más formal, dentro de un curso de... Entiendo que no, ¿no? No, sí. Yo hice el primero y el segundo año de la Universidad de Chile. Ya, ¿eso en qué año? Mira, eso debe haber sido en el año, yo partí el año 80, entonces tiene que haber sido 78 y 79. Ah, y me tocó un año muy bello porque justamente me tocó el año que era cuando estaba partiendo, era el curso de Alfredo Castro, Aldo Parodi, Andrés Pérez. Yo entré primero y ellos estaban en tercero. Entonces me encuentro con Patricio Stravosky, era el curso que llevaba el maestro Guzmán, Patricio Guzmán, que era un gran maestro, que fue lo que quedó después de la dictadura, que quedaron pocos, es decir, muy pocos profesores de gran calidad en la Universidad de Chile, pero a ellos les tocó Patricio Guzmán, y yo lo vi dar clase, y ahí nos encontramos yo me encontré con grandes monstruos, es decir, y con un teatro que todavía no estaba, tenía una gran calidad, que era, por ejemplo, con Ecus, que era una obra que yo vi varias veces y que me gustó mucho, estaba muy bien dirigida y muy bien, y muy bien actuada, ¿entiendes tú? Y yo dejé la universidad y dejé Nois Vander también solamente porque en el fondo quería venir a buscar a Marceau, a De Cruz, quería tomé el camino de Jodorowsky un poco. Y ese Mauricio, y una duda, y ese salto entre de Nois Vander a Marceau, De Cruz, estos saltos que fuiste viviendo como lo formativo, fueron muy distintos a él. ¿Qué conexiones tienen después en tu faceta pedagógica? Si tú dijeras, oye, yo fui rescatando esto, ya nos dijiste el rigor de Neuschmann, del alemán, después con los otros maestros, ¿qué dirías como que rescatas de esos maestros o en el Teatro du Soleil? Mira, yo te voy a decir una cosa. Lo primero, que es bien interesante, voy a ser corto, porque yo llego a Madrid y tengo problemas con mi entrada. Yo iba a Barcelona, a una primera escuela en Barcelona, porque tenía tiempo por el año
pedagógico que empieza en septiembre aquí, ¿entiendes? Yo llegaba, me fui a finales de enero, hice una última obra con, en el Parque Bustamante en el 80, ¿no? Hice el Parque Bustamante con Enrique Neuswander, y luego me vine por 3 meses, y un poco porque también no era solamente porque me tenía que venir, yo digo que era, había empezado a ser un poco peligroso la cosa, yo me estaba metiendo un poco en cuentos que iban un poquito, porque había un equilibrio en ese momento, era terrible, es decir, tú no podías estar así, era un momento en que había que andar así, entonces mi padre me vio que, y me dijo, bueno, anda 3 meses y yo tenía el tiempo para hacerlo, y la cosa es que llego y me meto a trabajar en la calle inmediatamente, entonces ya había recibido una herramienta, y esa herramienta la empecé a utilizar inmediatamente en la calle, como mismo de calle, y luego conozco un grupo de calle, y ahí ya encuentro que venían de toda una cosa con, que ya había hecho Eugenio Barr, ¿me entiendes? ¿Tú te das cuenta? Que ya había hecho los Els Comedian. Entonces me doy cuenta, y trabajo con ellos durante un año y medio, y después de ese año y medio, un año y tanto, llego a tiempo para entrar a una escuela, y tuve un problema en la espalda, ¿verdad? En un disco vertebral, y porque hacía locuras, pero completamente locuras, me tiraba de los tercer pisos, era ya una cosa muy loca el teatro de calle, ¿no? Y eso me hace conocer De Cruz, y eso fue lo mejor que me pasó, porque yo esperando a Marzo conozco De Cruz, y De Cruz tiene 83 años, y De Cruz lo que tiene es que, si Neuswander tiene ese rigor que tenía enorme, él tiene la gramática corporal. Entonces, él se toma el nombre para nombrar exactamente cuáles son los movimientos del cuerpo y los apunta y le pone un nombre especial para él. Es decir, lo nombra. Hace un diccionario gramatical corporal, evocado de Leonardo da Vinci, completamente, en todo lo que es la rotación, la inclinación y la traslación. Entonces, esos son los tres movimientos básicos del hombre, y luego la ondulación, que es tan seguida, que son los anelé, en el fondo los anillos, que están seguidas de inclinaciones, pero con los fuelles. Es decir, que los órganos principales, la cabeza, el tórax y la pelvis, son principales, son órganos, ¿no? Yo lo dije el otro día en el forestal, decía lo mismo, que un hombre puede vivir, decía él, puede, sin las extremidades, los brazos y los pies, pueden vivir un hombre, pero si le sacan un órgano no puede vivir. Entonces él fijaba los triple diseños, entonces ya empieza, ahí encuentro toda una cosa que marcó luego, reinventa su manera de una manera más lírica, más emocional, hace visible lo invisible, ¿no? De hecho, yo lo conté el otro día, pero como somos un público diferente, este sábado, es verdad que De Cruz echa a Marceau, lo echa, pero Marceau empezó a hacer su pantomima y De Cruz no. De Cruz no usaba la cara, por ejemplo, no usaba ni máscara blanca, ni nada, ni nada de eso, ¿no? Usaba un paño, se ponía un paño en la cara, usaba solamente el cuerpo, ¿sí? Y movía solamente lo necesario. Una cosa muy, 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 muy exquisita, muy fina, ¿no? Y de ahí, el hecho de que eso sea escrito, me sirvió a mí para poder luego dar en Chile eso, ¿entiendes? Realmente, y darlo como
como una necesidad de hablar de los triples diseños, y por ejemplo, si bien eso está en el cuerpo, ¿ah? Lo que da Ariane Mnuchin, por ejemplo, es el uso del espacio total. ¿Te acuerdas cuando nos vimos? Juntos fuimos a ver una obra, nosotros, María Gracia, y con Arturo Navarro, creo que, Al Soleil. Tú no tenías el micrófono, tu micrófono. Sí, me acuerdo perfectamente. Sí, estuvimos en el Soleil juntos, ¿no es cierto? Pero, sí. ¿Cómo? ¿Qué obra fuimos a ver? ¿Otra obra? Yo ya no estaba en el Soleil, no. No. No, tú ya no estabas, no, ya no estabas, ya hace tiempo, no. Bien. No me acuerdo qué obra era, fíjate, no me acuerdo. Me tengo la confusión con la que vino después, la de los navegantes, entonces tengo, no me acuerdo. Puede ser, sí. Y si no, la cosa realmente está en el actor, ¿eh? Yo encuentro que, es decir, que el actor, el que te propone la cosa, y tú la... si no viene de él, no va a existir. Así que un maître en escena, como se dice aquí, que es un maestro de escena, no es un director, sino maître en escena, pues el que pone en escena. Es solamente un armador, ¿entiendes tú? Pero todo viene del actor, sí, es él el que cada día tiene que ser otro y tiene que ser completamente... ¿Cuánto tiempo fueron cada una de estas pasadas? ¿Cuánto tiempo con Kruger? ¿Cuánto tiempo con Marceau? Ariane Mnuchin no fue al tiro, ¿no? Sino que hubo un intermedio. Neuswander fue desde el 70 y, digamos, de 72, 73, porque él volvió, abrió la escuela del Petropol, y yo seguí el 77, 78, 79, hasta el 80, que ya estaba actuando con él, empecé a actuar, pero tuve que esperar como 3 años para actuar con él, barriar todo el teatro, limpiar todas las puertas, ¿entiendes tú? Boletería, yo tuve que hacer de todo para poder estar en el Petropol. Me tocó la suerte, como esta niñita, sí, con Marzón, porque yo ya venía con todo lo de... Que después vino de Cruz. Pasó así, Marceau, de Cruz, Neuswander, de Cruz, Marceau. Yo paso con Marceau, paso 3 años de escuela y luego 2 años lo asisto en los veranos a cursos en la Toscana, en Montepulciano, ¿no? y en Estados Unidos, ¿eh? Y luego la Compañía del Soleil, 4 años. Con Ariane, donde igual los tiempos que no se hacía, y ahí empezaron 2 cosas a nacer. Yo seguía ayudando a Marceau en Estados Unidos cuando no estaba con Ariane, viajé un par de veces, me tocó viajar, y después vino Chile. Y ahí me cautivó completamente Chile, y me cautivó en el año 87 en Valparaíso, el 88, y volví el 89, y ya cuando podía volver, volvía. Y volví en 90, y después decidí quedarme. Entonces, en el fondo, entre la escuela de teatro, la escuela de Neuswander, la academia del mismo Neuswander, porque yo era discípulo de Neuswander, una cosa como con Alejandro Jodorowsky, también con él, en París lo conocí, y también me metió en escena, hazme esta marcha, y son tipos así, son como casi maestros de física o de química, es decir, como realmente alquimistas, ¿verdad? Es un arte de alquimia, un poco, con el cuerpo, digo yo, alquimia corporal, como también es el ballet clásico, la danza clásica o el trabajo emocional, que ya es otro, y el que nosotros hacemos
por momento. Pero lo bueno es que poder trabajar en Chile y poder dar a mucha gente, y eso lo podemos ver si quieres en el... Sí, estamos ya, porque quien nos tiene cautivo el tiempo, ¿eh? Así que vamos a ver este último video, que tenemos que el video número 3 también de una salida de taller, del taller de seminario internacional, El Purgatorio desde su interior. No estaba prevista, se hizo... ¡Pum! Exacto, la salida. Se ve la salida solamente, pero es una salida especial. Claro, ahí estamos esperando por mientras. Bueno, ahí estamos viendo ya los créditos ya de este último video que hemos dado ya de esta salida de taller, como dice Mauricio, que nos está pronosticada en este taller seminario internacional, El Purgatorio desde su interior. Para ir cerrando, ¿les parece? Les dejo el micrófono a cada uno de ustedes también, en honor al tiempo, para que vamos cerrando. Una sola pregunta, Mauricio, aparte de todo. Mauricio, ¿eres religioso? Soy religioso, ¿no? ¿Eres espiritual? ¿Eres una persona que cultivas tu espíritu? ¿Eres una persona que la cosa espiritual te inspira en tus obras? Por supuesto. ¿O no? Por supuesto. Es decir, que yo no creo, es decir, si soy religioso en el término de teología, no tengo una religión, no practico. No, estoy hablando de una cosa interior. No. Ah, por supuesto que yo siento una cosa interior, es decir, que es decir, para mí no puede existir, ¿verdad? Es decir, nada si no está dentro de mí, ¿entiendes tú? Que no puedo ni siquiera dirigir, y es por eso que de repente, y ahora estoy mucho más calmo, más tranquilo, pero antes era muy gritonazo, y era bueno para muy demasiado, a veces hasta brusco, de repente puedo haber sido con mis actores, ¿no? Ahora parezco un ángel, ¿no? pero la cosa es que sí, todo va con algo interior. Yo no creo que no somos solo carne y hueso. Materia. Ah, no somos materia, estamos tan, yo creo que estamos más cerca de, casi siempre he sentido que estamos más cerca del espíritu, y de la emoción, que del cuerpo. ¿Entiendes tú? Que del cuerpo, mismo si yo estudio el cuerpo como parte preponderante del trabajo del actor, pero si no hay esa respiración, esa mirada, esos ojos que brillan y ese tiempo
ese tiempo de cólera, ese tiempo de si no está la emoción, no hay nada. Yo creo que no hay vida, sino no habría vida. En este caso, sí soy religioso. Esa sería mi religión, mi manera de sentir mi espíritu. Cristóbal, Claudio también, para ir cerrando. Yo aparentemente agradecerle a Mauricio, a Clerc, a Patricio, a Claudia y a todos los que han pasado por el Teatro Cerezo, porque en el fondo es una conclusión igual, hay talentos individuales, sin duda aquí es la historia de que escuchamos como de Mauricio y su recorrido artístico, personal, de vida, pero también que se va conectando con otros artistas, otros creadores, y esto que yo diría como agradecer un poco eso, o sea, en el fondo es que no solamente son las obras, sino todo lo que va impactando y va concatenando, conectando, y que quizás hasta Mauricio no tiene las dimensiones de lo que ha impactado, como decía antes, directa e indirectamente. O sea, en una escena joven que quizás en lo formativo todavía, yo encuentro que ahí no estamos tan bien, yo encuentro que las universidades no están lo vigorosas que uno esperaría, pero las compañías, los creadores siguen creando y hay compañías nuevas y no para esta voluntad creadora. Y Mauricio es como un guerrero de esto, o sea, que acompañado igual siempre, porque esto uno no lo hace siempre solo. Claire, que estuvo ahí antes con nosotros, entiendo que siempre acompañó este recorrido mucho tiempo y toda la gente, bueno, yo a Patricio lo conozco hace mucho tiempo, conozco otra en Resto Diseño, otros que pasaron, Caro Rego, la señora Mulián, hay tantos más que pasaron por ahí que yo algunos los conozco más personalmente, y sé de primera fuente lo que significó ser parte del Teatro del Silencio. Entonces, yo solamente agradecer esta instancia, poder ver un poco 8 horas, que yo no tuve la posibilidad de verla, y también esta doble dimensión, o sea, en lo formativo, pero también en la creación, en la armar compañía, el esfuerzo que significa armar una compañía, y en la parte formativa, que también es doblegarse en dos cosas, que son dos ámbitos que se conectan, pero que no necesariamente todos lo realizan. Muchos creadores se dedican a una cosa y no a otra, y Mauricio esto lo ha hecho las dos cosas bien, como entregando, y un poco lo que yo rescato que decía Mauricio es que él recibió de estos maestros y él continúa con ese flujo de seguir entregando en la formación a otra gente, o sea que en el fondo generosamente no se rompe ese flujo de conocimiento, esa oportunidad que tuvo él la desplegó en otros artistas, en otros creadores, y eso habla bien de él como creador, como artista, de ser generoso con sus aprendizajes y sus vivencias como creador. Así que, gracias. ¿Claudia? Nada, creo que está todo dicho, me representan las palabras de Cristóbal. Agradecerle primero que todo a todos los que están acá, porque de alguna manera hemos compartido algo que tiene que ver con algún espacio en el que hemos estado del Teatro del Silencio. Agradecer esta oportunidad, esta experiencia que vivimos hoy al recordar esta maravillosa obra. Y nada, darle gracias a Mauricio. Creo que en mi formación ha sido el pilar fundamental, mi gran maestro, lo admiro, lo quiero. Y también hacer un reconocimiento a Claire, que ahí está siempre al pie del cañón, mujer maravillosa, poderosa. Así que nada, un abrazo y gracias, contentísima por haber estado acá. Vamos, Mauricio, por ese premio, te lo mereces. María, gracias también. Bueno, para mí ha sido una enorme alegría y gusto poder verlos a todos, poder ver a Mauricio, que está igual. Mauricio, no comes nada.
Y hacer recuerdo de esa época tan, tan, tan hermosa, tan, tan, tan bonita, y tan, y me imagino que sigues creando y produciendo, y no sé, fue una total alegría eso. Así que un beso grande para ti y un beso grande para Claire, que es la que te trae a la tierra. Patricio, para ir cerrando. Nada, yo también sumarme a las palabras de todos ustedes y saber que sí, agradecer esta instancia, pero sobre todo agradecer a la vida que me haya puesto 30 años atrás en el lugar y en el momento correcto, como para haber subido a esa rueda de la fortuna que nos invitaba Mauricio. Eso, agradecido de toda esta instancia, muchas gracias. Yo quisiera agradecer a Cristóbal como anfitrión de la casa de habernos permitido conectarnos con todas las regiones que estamos conectadas en estos momentos, con las comunas y regiones que estamos conectados en estos momentos. También se lo agradezco a ellos de estar mostrando este programa en este instante. Y para mí ha sido para mí realmente ver a Pato y me faltan los otros, es decir, me falta la Poli, me falta debo decirlo, que tengo ganas de verlos a todos, a Nelson, a los liguanos, a esa cantidad de gente que he trabajado, y sobre todo con los que comenzamos a hacer un trabajo fino y bello, que fueron ustedes, y con los que fue duro empezar, pero que tuvieron la paciencia y la constancia, y yo creo que el premio, de todas maneras, la nominación, cuando ya te nominan a algo, es como que se te premiaran. Entonces yo digo que lo que sí agradezco es que este premio sea para la gente joven, es decir, no porque soy joven yo, sino que hacia la gente joven, porque es un premio que está por primera vez dedicado a un arte pluridisciplinario que trabaja en la calle, que trabaja en lugares abiertos, que trabaja con lo urbano, que trabaja con lo colectivo, que trabaja con lo plástico, y que trabaja de una manera. Y eso que haya sido reconocido académicamente me parece bastante bueno para el futuro, y para el futuro de todas las generaciones que van a venir luego de la nuestra. Y te agradezco enormemente, María Gracia, tu compañía, porque para mí tú has sido una persona que realmente me has, así como viudo en ese tiempo, me dieron mucha fuerza y muchas ganas de seguir volviendo continuamente a Chile. Bueno. Gracias, Galo, por tu programa y a la Municipalidad de Renca y a todos los que están conectados. Se lo agradezco mucho. Cristóbal, de nuevo, el anfitrión. Y un beso enorme para todos ustedes. Bueno, con estas palabras vamos cerrando este segundo programa del ciclo de registros históricos de Mauricio Celedón y Teatro del Silencio, con esta obra 8 horas, con este lema que después de 30 años aún sigue presente, que son 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de ocio. Aún sigue presente ese lema, y los esperamos el próximo 21 de agosto para ver Nanaki Dossier 262602, El hombre que se dice poeta. Un abrazo grande para todos y nos vemos en las redes de todos nuestros colaboradores. Ha sido un placer. Muchas Hasta gracias. Luego. Muchas gracias. Gracias, Galo. Chao. Chao, Galo. Hasta luego.